Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te quiero enseñar esto. Bueno, esto no, sino lo que ahora podemos hacer con esto. Si te parece interesante que ahora estas puertas se abran con solo apretar un botón, entonces quédate porque en este video te voy a enseñar cómo instalar brazos motorizados en cerca de madera. Después de la intro, comenzamos. Antes de comenzar con este video, me gustaría felicitarte por este nuevo año 2023. Si tú estás viendo este video y ya no es primero de enero del 2023, es muy probable que pienses que este video no es para ti. Y yo te digo, no te confundas porque este video va a estar buenísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Para poder instalar estos brazos motorizados en nuestra cerca de madera y hacer que funcionen, voy a estar necesitando electricidad. Y justo eso es lo que no tengo aquí. Así que me voy a poner a hacer una instalación eléctrica completa. Pero ya verás que es bien sencillo. En ocasiones las maderas que tenemos que taladrar son muy anchas y estas barrenas se nos van a quedar un poco cortas. Para eso uso extensiones como esta que nos van a servir muy bien para este tipo de trabajo. Y ahí sí nos va a dar bien el largo. Ahora sí. Vine hasta este punto porque aquí sí tengo electricidad para poderme conectar gracias a la bomba de la piscina. Por cierto, si todavía no has visto el video donde instalo exactamente esta misma piscina y también construyo esta pérgola de acá, te voy a dejar un enlace por aquí arriba para que le eches un vistazo después que se termine este video. Estoy seguro que ese video te va a encantar. Este es el tipo de cable que voy a estar utilizando en esta instalación. Estoy seguro que me va a servir muy bien ya que dice que viene para usar afuera, outdoor. Y lo voy a estar instalando, o sea, lo voy a estar fijando con estos clavos de acá utilizando el martillo. Ayer pudimos terminar de instalar toda la línea eléctrica que nos va a estar conduciendo la corriente hasta donde la vamos a estar necesitando. Y como pudiste ver anteriormente en el video, eso fue algo bastante sencillo de hacer. Ahora que ya tenemos esa parte casi lista, es el momento de comenzar con la instalación de los brazos motorizados para estas puertas. ¿Qué brazos motorizados? Antes de que me vayas a preguntar algo así, o también me preguntes, amigo, ¿dónde compraste esos brazos motorizados? Yo necesito hacer un proyecto igual que este y necesito comprar unos brazos motorizados igual a eso. No es que me moleste ningún comentario como ese, pero ¿qué te parece si mejor te lo contesto ahora? No estoy fumando. ¿Te parece? Lo primero que debemos hacer para comprar estos brazos motorizados es entrar a esta tienda de acá que todos conocemos. Después de eso, vamos a buscar exactamente este producto. No te preocupes que te voy a dejar una captura de pantalla por acá para que te sea mucho más sencillo. Voy a poner a grabar el celular. Este es el producto que vamos a estar instalando hoy. Después de eso, solamente le damos al botón de comprar y listo, ya lo tenemos. Ahora que ya lo compramos, solo nos toca esperar un poco a que nos llegue. Está llegando un camión. Creo que ya llegó. Ugh.
¡Wow! Después de este Delivery Express, ahora sí estamos listos para comenzar a instalar estos brazos motorizados en nuestra cerca de madera. ¡Vamos a darle! Una caja dentro de otra caja. Así luce la caja original de estos brazos motorizados. Y mira lo que dice acá. Que está heavy esta caja, y puedo dar fe de eso porque de verdad que pesa bastante. Ya tengo listo acá estos brazos motorizados que son los que vamos a estar instalando, y la verdad que mis primeras impresiones con este producto son buenas porque se ve que es un producto muy premium. Ahora me voy a poner a estudiar un poco el manual para aprender y enseñarte a ti cómo se instala. Han pasado 2 días desde que te dije que iba a leer el manual, y no es que el manual estuviera difícil, para nada fue eso. Lo que sí estaba súper difícil fue el clima. Había un clima que era imposible de estar aquí afuera. Estuvo cayendo nieve, incluso se congeló todo el agua de mi piscina. Con tiempo suficiente para haber estudiado este manual completo, desde la A hasta la Z, ahora sí te puedo decir que la complejidad de la instalación de estos brazos motorizados es cero. Y más aún si ahora tienes este video. En el momento que comencé con esta instalación, decidí colocar esta mesa de trabajo justo al lado mío para tener todo al alcance de mis manos. El primero de los soportes que instalé lo instalé de manera muy sencilla, lo que sí me aseguré que quedara perfectamente a nivel, ya que este iba a ser la base a todos los demás que estamos instalando. Es algo a tener muy en cuenta cuando hacemos un trabajo como este. Algo que me gustó mucho, que todo esto venía para armar con sus tornillos y tuercas, incluso traía las arandelas de presión. Cuando terminas de armarlo, todo queda súper fuerte. Antes de continuar con la instalación, me gustaría aclararte algo. Toda la tornillería que trajeron estos brazos motorizados son para instalar o en postes de acero o también en postes de cemento. O sea, nada que ver con cerca de madera. Pero es algo que podemos solucionar muy fácilmente. Me tocó ir a la tienda y ahora sí pasar por caja y comprar este tipo de tornillos que me van a servir para instalarlo en la cerca de madera. Esto lo estoy instalando en lo que son los postes de aquí. Y estos más pequeños, que son de 2 pulgadas, los estoy instalando en las puertas. No es nada malo, pero es algo a tener bien en cuenta, que tenemos que comprar este tipo de tornillos. Ahora, estos tornillos me costaron súper barato, me costaron como unos 6, 7 dólares los tornillos que compré. En el momento de instalar los ganchos que van en las puertas, tuve un pequeño problema. Como me tocó comprar estos tornillos, que son los pequeños, no me di cuenta que los que traje no me entran. No seas mal pensado, no entran aquí. Qué bueno que tengo cómo resolverlo, porque si no eso, hubiera sido un problema. Ahora sí quedó perfecto y podemos seguir con la instalación. Ya quedó el primero de los dos brazos que vamos a estar instalando en nuestra cerca de madera, y la verdad es que quedó súper bien. Algo a tener en cuenta en el momento de la instalación: asegúrate que el brazo quede correctamente a nivel. Voy a poner el nivel aquí y vamos a ver si tenemos nivel ahí. Ahí está la burbuja en el centro, o sea que está correctamente anivelado.
Eso es muy importante para que los brazos no se vayan a torcer cuando las puertas se estén abriendo. Ya terminé de instalar el primero de los dos brazos que voy a estar necesitando en mi cerca de madera, pero como te estoy diciendo, es el primero. O sea, me falta uno más. Entonces, algo que también pasó en ese tiempo fue, mira, se me hizo de noche. Es por eso que saqué estas dos luces que tengo detrás de mí para continuar grabando este proceso, porque hoy quiero dejar terminado de instalar los dos brazos que voy a estar necesitando en mi cerca de madera para que mañana solamente me quede la parte eléctrica y terminar por fin con este proyecto. Utilizando esta cuerda de acá, que tiene este nivel en el medio, la amarré aquí, donde está esta raya que es el centro. Me fui hasta acá para poder sacar el nivel y que los motores me queden completamente a nivel los dos. Para eso fue que usé esta cuerda con este nivel. Y el nivel que me dio aquí. O sea que ahora sí que los dos brazos motorizados me van a quedar perfectamente a nivel. Ya terminé de instalar el último de los brazos motorizados en nuestra cerca de madera y también quedó perfectamente a nivel. Siguiente día, ya estoy listo para terminar con la parte eléctrica de este proyecto. El día amaneció nublado, pero estuve revisando la aplicación y parece que no va a llover, así que vamos a estar salvados por ese lado. Ando corriendo con este video, mejor te muestro por qué. Es que hoy es 31 de diciembre del 2022 y quiero que tú estés viendo este video mañana, 1 de enero del 2023, para comenzar el año con el pie derecho. Estoy haciendo todo esto porque este año quiero ponerle mi mayor esfuerzo a este canal de YouTube. Y ya que estamos en eso, si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy publicando en YouTube. Si te está gustando este video, te agradecería que me regales un buen like, eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y ahora sí, vamos a dejarnos, como se dice, de tanta muela, tanta labi, tanta palabrería, y vamos a darle. Ahora que ya sé dónde quedó el primero de los motores, voy a estar instalando toda la conexión eléctrica justo en esta esquina. Para eso voy a traer la línea eléctrica que instalé antes, la voy a traer justo hasta ahí. Es por eso que no corté el cable antes, porque no sabía dónde iba a quedar. Y hice esto para no tener que desperdiciar el cable por gusto, ya que eso cuesta bastante dinero. Lo que hice fue que fui a la tienda y compré esta caja para exteriores. La voy a estar instalando, como te dije, justo en esta esquina. Y de ahí me va a quedar toda la electricidad lista para conectar los motores. Esta es la tapa que vamos a estar instalando acá afuera. Como es para exteriores, queda totalmente sellada. Esto va a evitar que tuviéramos cualquier problema en el futuro. Incluso el tomacorriente trae estos peques de seguridad por si acaso hubiera algún problema, se disparan y ya con eso quedaríamos cubiertos. La caja también se compra por separado. Esta la compré en Home Depot y también es para exteriores. Después de esto solo me quedaba ponerme con la instalación de la caja principal. Y créeme que para nada era poca cosa. Tenía una cantidad de cable que la verdad que era para volverse loco. Pero bueno, nada que no se pueda hacer. Y sí, todo el tiempo ayudándome con el manual, ya que es mi primera vez instalando uno de estos. Con la instalación de los motores, las puertas me quedaron muy justas, entonces voy a tenerle que comer, pero apenas lo que voy a comer aquí es como media pulgada o un cuarto pulgada, no más que eso, y ahí la puerta sí va a cerrar bien. Pero bueno, es algo que se puede solucionar. Ya casi lo tengo, solamente le falta un pequeño ajuste, pero esta vez lo voy a hacer con el cepillo, para comerle lo más mínimo a la puerta. Thank you.
Como te decía, el teléfono. Como te decía, con un pequeño ajuste bastó para que nuestra puerta quedara súper bien. Y ahora sí cierra, como debe ser. Ahora que ajusté las dos puertas, solamente me queda ocultar el cable eléctrico que viene desde la línea principal, que es allá, hasta el siguiente motor. Esto no lo puedo pasar por arriba porque por arriba las puertas se abren y el cable molestaría. Tampoco lo puedo pasar un poco más arriba porque de verdad que igual molestaría. Entonces solamente me queda enterrarlo en el driveway. Para eso fue que puse esta regla aquí. Bueno, en realidad es un pedazo de madera, pero lo que me va a servir este pedazo de madera es para eso, para una regla, porque tengo que abrir una zanja donde voy a ocultar este cable, que este cable es el que conecta el segundo motor. Lo tengo que hacer así porque todas las conexiones salen desde la línea principal. Viene la del motor 1 y la del segundo motor, que sería este que tengo ahora mismo por fuera, y es el que alimenta el segundo motor. Esto lo voy a hacer de manera muy sencilla gracias a que mi driveway todavía lo que tiene es piedra, o sea, no tiene cemento, y para eso me va a estar sirviendo esta regla. La verdad fue que pensé que esto era trabajo fácil. No es que sea complicado, pero es que la piedra estaba bien dura, ya que hace mucho tiempo que se echó y ha tenido tiempo suficiente para compactarse. Y como te estoy diciendo, es piedra. Pero bueno, ya terminé de dar pico. Ahora solamente la voy a sacar con el asadón y en un ratico más te voy poniendo el cable. Así quedó el cable eléctrico que voy a estar enterrando, que es el que me da la corriente, como te explicaba, al segundo motor. Muy bien organizado por aquí. Igual en la otra esquina. Y antes de que me regañes por esto y me digas, bueno, pero este cable no debiera llevar una línea de PVC que lo proteja y que no esté directamente a la tierra, yo te digo, sí, tienes razón. Pero en este caso, nosotros vamos a estar echando un driveway de cemento. Entonces, cuando vaya a hacer eso, tengo que sacar el cable. Por eso solamente lo enterré como unas 3 pulgadas, no más que eso. Ahora, cuando vaya a hacer el trabajo de cemento, por si necesito más cable, tener el cable ahí. Y como te digo esto, también te digo algo. Esto es un cable que es bastante grueso y que aquí pudiera durar muchos años. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún plástico en la tierra que se consuma? Yo tampoco. Así que aguanta bastante. Mira esto. Bueno, está aquí. Jamás de los jamás confundas el frío con la falta de trabajo. Estoy sudando y empecé con frío. La verdad es que este proyecto nos súper encantó. Los brazos motorizados prácticamente no se notan en nuestra cerca de madera. Yo diría incluso que hasta se ven bien. Y más importante aún, cumple su función, y eso lo hacen de una forma muy sencilla utilizando este mando a distancia. Y prácticamente no se escuchan. Voy a acercarme para que escuche el micrófono. Pero es que son silenciosos. Tienes que tener muy en cuenta que para que las puertas no choquen entre sí, primero siempre va a abrir una y después la otra. Y así mismo van a cerrar en ese mismo orden. Obviamente va a cerrar primero la última que se abrió y después la otra. Igual me voy a pegar para que lo escuches con el micrófono. Pero es que no se escuchan, no se escuchan, son muy silenciosos. Ahora se cierra la otra. Todas estas funciones las van a hacer con el primer botón. Cuando hacemos un clic, se abren. Si hacemos otro clic, se para. Y cuando le volvemos a hacer otro clic, pues el efecto contrario sería que se cierra. Siempre hay que esperar un momento para que haga estas funciones.
Como te decía, estamos súper contentos con este proyecto. La verdad que a nosotros nos encantó. Si llegaste hasta aquí, creo que ya sabes lo que viene. Si te gustó el video, te pido que por favor me regales un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito, por aquí, algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. ¡Adiós!